las precipitaciones que tuvimos el día de ayer en horas de la tarde, pues incrementaron los niveles de algunos ríos como el río de Oro, en el cual pues se presentó la eventualidad de una pequeña avalancha, una crecida que se llevó tres niños del sector de Campo Madrid de Betania. Pues fueron arrastrados, en el momento hubo la reacción de la comunidad y fueron rescatados dos, pero desafortunadamente perdimos a una niña que en este momento los cuerpos de rescate están mirando la posibilidad o haciendo las actividades para recuperar el cuerpo. El impacto ha sido como muy localizado, ¿no? En diferentes sectores de Bucaramanga. Entonces, algunos sitios destechados como en el barrio Gaitán, caso de una vivienda que está localizada en la carrera 15 con calle 12. De igual manera, algunas viviendas de La Gloria, tejas también en el barrio Los Pinos, caída de árboles en ese sector, inundación del Bicentenario, el Coliseo Bicentenario, y del Parque Extremo. El Coliseo Bicentenario, al lado está la cancha Marte, donde colapsó también un muro. Esos son como los impactos que hemos recibido de estas precipitaciones del día anterior.